Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad les voy a mostrar cómo utilizar un multímetro en una motocicleta. Para utilizar el multímetro en una motocicleta debemos tomar en cuenta qué significa cada uno de estos símbolos que tenemos acá en el multímetro. Como podemos ver, esta vez con estos tres puntitos y esta rayita arriba, de acá a acá, es corriente directa. ¿Dónde vamos a encontrar la corriente directa? Lo que son baterías de la motocicleta, batería de los celulares y batería de los controles de los televisores. Para medir corriente alterna, tenemos que tomar en cuenta cuál de estas B es corriente alterna. Como pueden ver, esta B con esta mareíta casi siempre aparece así en los multímetros, es para medir corriente alterna. ¿Dónde vamos a encontrar la corriente alterna en la motocicleta? La corriente alterna en la motocicleta la vamos a encontrar en lo que son las bobinas, los estatores. Estos estatores generan corriente alterna. También la vamos a encontrar en lo que son los conectores de nuestras casas. Eso también genera corriente alterna. O sea, lo que llega allí es corriente alterna. Para medir lo que es resistencia, debemos tomar en cuenta cuál es el símbolo de la resistencia. Como podemos ver, este símbolo de esta herradura de 20M a 200 de acá a acá es solo para medir resistencia. Pero debemos tener en cuenta qué tipo de resistencia vamos a medir y qué cantidad va a marcar ese componente que le vamos a medir resistencia. Como por ejemplo ahorita voy a proceder a medir la resistencia de una resistencia lo que es fija. En la motocicleta vamos a encontrar lo que son resistencias inductivas, tales como esta bobina, este estator es una resistencia, ello lo que marca es resistencia inductiva, esto es una resistencia inductiva. Vamos a encontrar resistencia variable, tal como este sensor de temperatura de una Pulsar NS200. Él tiene una resistencia variable y es variable, ya que le voy a dar, por ejemplo, pongámosle que este sensor marque una resistencia de 100 ohmios y a medida que siente la temperatura acá del refrigerante, él va bajando la resistencia, disminuye y por lo tanto activa el electroventilador. También vamos a encontrar resistencias fija, tales como esta, que es la que voy a proceder a medir ahorita, es una resistencia de cerámica. Esta resistencia fija, cuando yo la compré, me dijeron que era de 320 ohmios, aproximado a 330. Vamos a proceder a medirla, vamos a proceder a colocar el multímetro en la escala de 2000 ohmios, ya que excede la escala de 200. Si la coloco en 200 no me va a marcar, entonces vamos a colocarlo en 2000, que es 2K. Vamos a proceder a medir y a mirar qué cantidad tiene esta resistencia. Como podemos ver, tiene 327, 326 ohmios. Es la medición que nos da esta resistencia. También el multímetro nos va a facilitar y a servir para medir lo que es continuidad. ¿Para qué nos sirve la continuidad? La continuidad nos sirve para saber si un cable está roto de un extremo a otro extremo. Tal como podemos ver acá, la continuidad se mide acá en esta escala de esta onda sonora. Casi siempre aparece esta onda sonora y esta flechita con este más acá. Esto significa continuidad y para hacer medición de diodo. Como podemos ver, vamos a proceder a medir continuidad y él nos tiene que dar un pitido. Como pueden ver, ahí sonó el pitido. Y para medir lo que es diodo, por lo menos este multímetro, tenemos que colocarlo en esa escala y le damos esta función acá. Y verán cómo se activa aquí. El símbolo de acá es este mismo símbolo de aquí. Se activó la función de diodo. Vamos a proceder a medir un diodo. Recuerden que los diodos, como pueden ver, allí nos está dando una medición. Recuerden que los diodos, ellos tienen una polaridad, si lo colocas al revés no te va a dar absolutamente nada. Como pueden ver, allí lo moví, no me está dando absolutamente nada porque lo estoy colocando al revés. Como pueden ver, si lo muevo, ahí sí me da la medición. ¿Dónde vamos a encontrar los diodos en la motocicleta? En lo que son los rectificadores de corriente, ellos contienen diodo, contienen resistencia por dentro y otros componentes electrónicos que permiten regular la corriente alterna que generan los estatores y la convierten en corriente directa para que sea compatible con lo que son las baterías. Si no,
la dañaría totalmente si le entrara lo que es corriente alterna. Para medir amperaje, como pueden ver, en la motocicleta tienen, y acá en el multímetro podemos ver que está con esta rayita y estos tres puntitos. ¿Qué significa eso? Eso significa amperaje de corriente directa. Como les dije, la corriente directa la vamos a encontrar en la batería. No se les ocurra medir amperaje a una bobina de esta con un multímetro porque eso no sirve. Para eso existen las pinzas amperímetras. Para medir amperaje, recuerden colocarlo en escala siempre de 10 amperios. Otra cosa que les voy a decir, no se les ocurra medir amperaje a un motor de arranque con un multímetro, ya que los multímetros máximos resisten hasta 10 amperios. Hay algunos multímetros que resisten hasta 20, pero los motores de arranque de las motocicletas se exceden de esta capacidad. Un motor de arranque de una motocicleta se consume en amperaje entre 30 hasta 50 amperios, se puede consumir un motor de arranque. Entonces, no se les ocurra hacer eso, ya que dañarían lo que sería el multímetro totalmente, quedaría en pérdida total. Para medir amperaje, procedemos a mover la punta roja acá donde dice 10 amperios. Como pueden ver, ya la movimos y la punta negra siempre se queda acá donde dice con, siempre queda allí. Con significa negativo, es el negativo del multímetro. ¿Cómo medimos amperaje? De la siguiente manera. Como podemos ver, acá tenemos un probador de corriente. Tenemos un probador de corriente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La punta negativa del probador de corriente la colocamos acá en el negativo de la batería. Y la punta positiva del multímetro la colocamos en el positivo de la batería, y lo que vamos a hacer es la punta negativa ponérsela al positivo del probador de corriente, y como pueden ver está encendiendo y también me está marcando, aparte de que enciende, me está dando la medición de cuánto amperaje se está consumiendo este bombillo. Se está consumiendo un total de 0.32 amperios se está consumiendo este bombillo. Si logramos ver, van a ver que lo suelto, ya no marca. Lo toco otra vez y ahí marca el mismo amperaje que se está consumiendo. Así es que se le mide el amperaje y el consumo que tiene cada bombillo de tu motocicleta. Bueno, amigos, si te gustó este video, espero que te haya quedado la enseñanza. No se te olvide de suscribirte a mi canal de YouTube, dale like y compartir y seguirme en mis redes sociales.